Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Hoy les voy a mostrar mis top 5 curiosidades de Block Strike. Empecemos con el video. La katana es con la que más lejos podemos pegar. Esto es obvio ya que la arma blanca es larga y eso nos ayuda a que podamos alcanzar al enemigo. No es mi mejor arma mano a mano, pero se las recomiendo, weis. Aquí va una demostración. En toda la cola. Mi culito. Bueno, como vieron, ¿vieron a qué distancia le pegué? Me sorprendió la distancia hasta donde puedo pegar. Hasta salió disparado ese puto XD. ¿A quién le dices puto? Ah, perdón, pasemos a la siguiente curiosidad XD. La skin Sands of Time con el símbolo nazi. Todos sabemos que la mayoría de los jugadores solo se centran en los colores o combinaciones de alguna skin de una arma, pero lo que muchos no saben es que esconden algo. Y una de esas es esta skin que a simple vista no notamos nada raro, pero si vemos bien detalladamente podemos notar que hay como una especie de dibujo en la parte de la culata del arma que se parece al símbolo nazi. Esto no sé si es una referencia al símbolo nazi, pero no he visto vídeos de lo que me he encontrado hasta ahora. Quizás simplemente está hecha con la intención de que quede bien con el arma. Quizás esto está hecho a posta para que nosotros nos fijemos a cada cosa del juego, para así pensar que este juego no es solo de acción. El señor Derp. Esta curiosidad se me hizo algo graciosa ya que se trata de un easter egg que podremos encontrar en alguna parte de los mapas bien escondidos, y se trata de una skin con la cara rara, el cual se llama el señor Derp, pero yo lo llamo el Noob XD. Les mostraré tres de los easter eggs. En el modo zombies podemos encontrarlo y la mayoría de los jugadores se saben este escondite y otros no. Además, algunos lo usan para esconderse también de los zombies, porque ya que, como dije, otros no se saben este lugar oculto en el mapa. Aquí podemos encontrarlo en un cuadro vertical. Menudo feo eres, cabrón XD. En el spawn rojo del mapa de Ofash, si nos vamos para atrás vamos a ver un gráfico con palabras en inglés, y lo siguiente que fui a hacer fue traducir lo que estaba escrito en inglés y me ha traducido esto. Ventas de nuestro mega super papel higiénico a partir de pegatinas de armas recicladas. O sea que las pegatinas que tratemos de sacar de nuestra skin causa que se rompan y las reciclen, y con esos restos que quedan de pegatinas hagan papel higiénico. No sé si me entendieron, pero es algo así XD. Ahora pasemos a la última curiosidad. Esta curiosidad me pareció algo rara ya que, cuando estamos en modo zombies y logramos convertimos en uno, podemos ver nuestra mano. Sí, nuestra mano. Nuestra única arma cuando somos zombies XD. Algo gracioso y raro a la vez para mí, y es una curiosidad. Bueno chicos y chicas, me despido con una foto del Noob XD. Espero que les haya gustado el video, activen la campana para que les lleguen mis videos, porque si no lloro como perra XD. Bueno ya carajo. That's it, Brian? Yes.